es del cristiano, es una virtud del cristiano ser agradecido. Y eso es lo que nos reúne hoy para dar gracias a Dios, celebrar la Eucaristía, que en griego significa acción de gracias. Entonces, la acción de gracias por excelencia del católico es la celebración de la misa. Hoy, Alexander nos ha invitado a ser parte de esta celebración, su acción de gracias por el don de la vida que le concedió Dios hace 15 años. Yeah.